Buenos días, amigos. Mira, no enfoca esta madre, mano. ¿Cómo están? Mira. Hoy es domingo aquí. Estamos empezando el vlog. Esto no enfoca. Ahí está. Agárrame aquí, voy a abrir las cortinas para que entre luz. Vas a despertar al negro. Que se despierten ya, Evelyn. Se duermen bien tarde. Ya todos, párense. Hoy es domingo aquí para nosotros. Y para ustedes yo creo que va a ser lunes, ¿verdad? Pero... Y hoy es la gran final del mundial. Pero me toca trabajar, así es de que... Ya no la vi. Y pues la verdad que... Ayer caí bien rendido y ahorita, gracias a Dios, es un poquito temprano. Me levanté temprano, ya me eché un baño y ya me voy al trabajo. No, es que yo quisiera, ya quiero que llegue la otra cámara para poder llevarme una yo. ¿Verdad, mami? Hello. Hi. Hi. Hoy al rato la vamos a ir a hacer de pedo a la tienda. Vamos a ir con todo ahí. Vamos a planear algo. ¿Qué pasó, viejito? Saluda, diles hola. Viejo. Hola. No seas payaso, viejo. Hola. Trompudito. Dame un beso. Dame un besito. Y pues sí, amigos, así va a estar la cosa, nada más que pues yo, ya saben, me tengo que ir a trabajar. Y la domadora ya no quiere que vaya yo a trabajar. Tantos días. Quiere que nada más trabaje 5. Pero bueno. No, pues yo creo que ya es todo, me voy. ¿Qué pasó? ¿Se sienten bien ustedes en la cocina? ¿Con las cobijas? ¿Qué, vieja? ¿Qué te están haciendo? ¿Y tú qué traes, gordo? ¿Ya no te gustó, mami? Ay, no hemos prendido el aire hoy aquí. Está haciendo calor. Con razón siento raro. Duérmete, pues, así. Duérmete. Cierra los ojos así. ¿Y ya te vas a dormir, mami? ¿Qué estás haciendo, petaquitas? Vénganse, vámonos por acá. Vénganse. Ahí está. No, this way. ¿Pero saben qué? Se me dieron las llaves, esperen. ¿A dónde vamos? ¿Pool time? Nathan, deja esa pijama, hijo. Thanks. Amigos, este riquísimo clima de casi 100 grados. Bueno, estábamos a más de 100, pero ya empezó a bajar. Ameritaba. ¿Qué pasó, viejito? ¡Go! Ameritaba. That was awesome. Yeah. Oh, una gotita. Oh. Ve, voy. I'm gonna get you. Toma. Agárralo de aquí. Agárrate con las dos manos.
Vente. Vente. Abby, don't scare me. Ya estaban locos por meterse otra vez. De hecho, cuando le puse el flotador a Nathan, se dejó caer en la piscina, así nomás, y nunca había hecho eso. Y miren, ahí anda de loquito. No, no me quiero mojar, ni me quiero mojar. Ay, esa cámara está más loca, no la entiendo. Cálmate, gritos. Ay, amigos, he estado toda la mañana, vi el partido de Argentina contra Alemania, estuvo buenísimo. Ganó Alemania y bien por ellos. Un poquito triste porque me hubiese gustado que la copa se quedara con los latinos, aunque hubo mucha controversia porque supuestamente los argentinos no sé qué, pero bueno, eso cada quien su punto de vista, ¿no? Haciendo calor, limpié la casa porque estaba tremendamente desordenada, limpié los pisos, ese piso de madera ocupa mucho, 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 mucha limpieza porque si no se ven las manchitas luego, luego. Que, pues queremos ir a la mueblería, ¿se acuerdan lo que pasó ayer? Vamos a ver qué va a pasar. Olivia acaba de comenzar a tomar la siesta, siempre tarda, a esta hora siempre tarda, por lo menos. Y pues sí, amigos, ¿sabes qué opinan del triunfo de Alemania? ¿Les dio felicidad? A ver, ¿qué nos quieres enseñar? ¡Allá! ¿Ya? ¿Vamos por allá? Ajá, allá en el grande. Ven. Voltéate. Ok, todo está bien. Ok, ve. Aquí abajo. ¡Arriba! ¡No! ¡No! You can do it. Go. Di hi. Oliva se despertó. Y repitió, yo no quería repitarme, pero me repité. Yo la fui a agarrar toda mojada. Porque... Oliva, ¿tú quieres señalar algo más? Y lloró más de coraje. Está mojada, ¿qué le pasa? Pero también hoy le toca bañito, así que... Para que ya vaya entrando en ambiente. ¿Verdad, Olivilla? ¿Estás okay? Bien? Me asustaste. Después de una nadada de una buena frutita. ¿Sí? ¿Qué están comiendo? Yo estoy comiendo fruta de banana. Yo como fruta de manzana. Durazno. Traigo un durazno y tú un plátano. Viejo. Aquí, la gordina chichi. Mami. Quítamelo. Ay, tú no traes nada. Digo que uno nunca, nunca termina. ¿Qué ando con estos guapos? Están enojados porque ya quieren comer yogur. Les di uno para los dos, pues están peleando. Ahorita Neto se va a empezar a ensuciar, los acabo de bañar. Pero es que eso es el postre, Abby. Entre los dos, cómanselo. Ay, ayúdenme, Dios mío. Están cansados. Y cuando se cansan, así se ponen. Olivia está allá. La voy a bañar también. Porque ya me bañé a ellos, ya me bañé yo. Porque ya falta Olivia. Y me falta que haga de comer. Así que, no, esto no termina. Este trabajo de ser madre no termina. Miren. Ok, a ver. Dice que va a agarrar otro porque el viejo no está compartiendo. Gordas. Yo tenía muchos calores y a mí no me gustan los calores. Ya me quiero meter a esa alberca también, sí. Yo creo que te va a tocar hasta agosto, mamacita. Hasta agosto finales.
¿Ya qué? Sí. 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 Voy llegando aquí del trabajo. Y voy a buscar la... La quiero hacer en la mueblería. Porque estamos dispuestos a ir a hacer de pedo. Ahí voy a ir, le estoy moviendo aquí. Vamos a ir a hacer de pedo. Porque yo me quería yo meter a la alberca, pero vamos a ir allá. Bueno, nos metimos un ratito muy chiquito, como una hora nada más. Estaba haciendo un calor del lado. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Subió el calor como hasta las 2, creo, las 3. Pero bueno, luego ya mañana descanso, por fin. La verdad es que ya no llegamos ahorita a la tienda, porque como es domingo, pues sí, llegué un poquito tarde. Como es domingo, las mueblerías las cierran más temprano, creo yo. Entonces, pero mañana vamos a llegar temprano a la tienda. Aquí las abren a las 9, ¿no? Me está enfocando, sí, sí. Sí, abren temprano, mañana descansa, así que aprovechar el día. Pero oye, ¿sabes qué? Que no. ¿Y si volteó la cámara, cómo se va a ver? No, baby, no vamos a ver de cabeza. ¿Qué pasó? Puse un estatus en Facebook ayer. Ajá. Y resulta que puse yo que un bebé planeado o no planeado, pues era una bendición, ¿verdad? Y yo lo decía porque me llegan muchos mensajes al día diciéndome que si el aborto, que si lo abortan, que si no, que si buen tiempo. Yo siempre me quedo así como que el aborto, pues no sé, ¿verdad? Cada quien tiene su idea. Yo no quiero hacer... cambiar la opinión de nadie, pero para mí no es una opción, yo no lo haría. Miren, Olivia no fue planeada, ha sido muy difícil, pero es la niña más risueña y hermosa y tremenda e inteligente que he tenido hasta ahorita. A todos los amo, ¿verdad? Pero ella es la más como adelantada. Sí, está bien acelerada. Y para mí es una gran bendición esa niña, su sonrisa, todo, ¿verdad? Y mucha gente pensó que por eso yo estaba embarazada otra vez. Porque yo puse eso. Probablemente le pegamos a nuestra vez. Ay, cállate, estás loco tú. Y yo quiero decirles que hasta el momento no, ¿ok? Así que queríamos aclarar esa duda, ¿verdad? Porque se suscitó. Sí, sí, para que no piensen pues que... Sí, se suscitó y no queremos como que piensen que estamos o lo que sea. Tomás, vamos a hacer un video al respecto sobre... planes para un próximo bebé o lo que sea, como le quieran llamar. Vamos a contestar todas sus dudas. Si sí, si no, cuándo, dónde, a qué hora. Pues más, a ver si hacemos un video al rato, ¿no? Pero, ¿o no? Sí, vamos a hacer un videito al rato. Pues es que ahorita no sé si vamos a salir ya, pues ya es un poquito tarde. Y tenemos todo lo que ocupamos aquí. Sí, vamos a... Bueno, ok, ya se va a aventar un lunch ahorita. Voy a hacer unas chuletas. Unas chuletillas y... Que más, yo me quería meter un rato a la alberca, pero voy a esperar hasta que... Yo sé que no he mandado saludos ni nada de eso, pero ¿saben qué? Ahí les voy a mandar uno ahorita, de una vez. Ya los del rato son del rato, pero yo tengo el feeling ahorita, yo lo voy a hacer ahorita. Ándale, pues. ¿Verdad? Trae el feeling, muchachos. Así es de que con su permiso, ¿no? ¿Cuál es el último, mami, ¿verdad? O sea que es el más nuevo. Y es... ¿Cómo se llama? Catuisca Bermeo y dice: hola Eve, me gusta que te defiendas de la greñuda, sigue así grabando cada momento de tu vida para un futuro. Y pues te queremos dar las gracias, Catuluska, ¿no? ¿Cómo? Sí, Catiusca. Catuluska, esa greña la debería tener aquí en mis manos. Sí, muchas gracias por tu comentario y la verdad yo sé que no pediste saludo, pero te mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Lo que pasa es que una buena desgreñada le voy a dar. Y va a quedar grabado en el video de mañana. pues muchas gracias por apoyarnos, por ver el video, por tus comentarios, por tus likes Y un saludo a Catuluska. Catiusca. Ándale, Catiusca, dile hola, Catiusca. Hola, Catiusca. Mándale unos besos. Tú también, viejo, dile mua. Voy a ir a la tienda, pero
No me dejan ir solo. Llevo compañía. Venga, su viejo. A ver cómo se ve. Oh, ahí está. Eso lo va a llevar a ver si se grabó el camino porque ya está muy oscuro. Y si no, te pusiste bien oscura. Oh, sí. Bye, viejo. Entonces le vamos a poner a la vez, mami. Deja que. ¿Te miro un ratito, qué? Ok. Véngase, véngase. Llegué aquí a la tienda y me traje al Nathan, pero creo. Diego. ¿Qué pasó? Venga a la tienda, saca tus manos de aquí primero. Saca tu mano. ¿Vos estás grabando? No. Tiene 11 minutos de grabaciones. ¿Sí? Ya regresaron y don Pichetita se ha dormido. Sí, el que iba a grabar no ha terminado grabando nada. Ay, mi tesoro, pues acuéstalo de una vez, baby. Así ya hasta mañana. Primero vamos a comer. Sí, primero vamos a comer, mami. Ay, don Neito. En la cama, baby. ¿Por qué los niños no entienden que tienen que comer primero? Lo bueno que antes de que se durmiera Nathan le di algunas cosillas. Últimamente anda como medio que no quiere comer mucho, como más líquido, como hace mucho calor, solo quiere agua, jugos, cosas frías como fruta. Está los duraznos, qué sabrosos están, a ver. Y el melón ese es súper dulce. No, los duraznos, mami, ya los duraznos los has probado. ¿Sí? ¿Los duraznos? Sí, se los has probado. Ya tengo rato en nectarines, yo traigo duraznos, ¿sí? Nunca se los ha probado, mami. No, también bien, pero ¿de qué? ¿Sabes que tienes ya queriendo que me afilen los cuchillos? Oye, están bien desafilados. ¿Tenemos afilador? Tenemos. ¿Con esa movedera? ¿Me dan ganas de comprar los eléctricos que nomás los meto? Me lleva a tener una cosita que no era eléctrica. Mira qué grande el. Ay, cálmame, no, tú no te oíste, que todo va para el mismo lado. ¿Sí o no? Sí, pero me tarda más picando y como que me saca el hambre en la mano. Cuando yo era a la escuela, yo escribía mucho. Me dejaban tareas así para escribir mucho y luego se me entendía. ¿Civismo o qué? Historia. Voy a comer. Te caíste. Todo el tiempo te digo que no te pares en la silla, que te estés quieta. ¿Dónde te pegaste? Aquí la mano. Ya, no llores ya. Ya. Está bien. Iba a ganar el live. Pero ¿cómo la vas a agarrar de allá hasta acá? ¿La aventó? No, ¿de verdad? ¿Tú lo viste? Como ya es que me han dado lo del mundial. Abby, ¿you okay? ¿Quieres ice cream? ¿Eh? ¿Quieres ice cream? ¿Gustan? Chuletitas, frijolitos, guacamolito, bien picosito, bien delicioso. ¿Está bueno, bebé? Está bien bueno. ¿Quieres decir buenas noches a los amigos de YouTube?
¿Sí? Vamos. Buenas noches. Love you. Buenas noches. Buenas noches. Love you. I love you. Estamos tomando su consejo. Y como nos dijeron que es mejor regarlo por la noche, pues ya son como las 10:30, 11. Y lo está regando el Licleto. Ahí está. Licleto. Poquito. Los dientes nomás. Que es bastante tardecito. Y la única que no ha caído aquí que falta es esta señorita. Y no piensa dormirse hoy. No piensas dormirte hoy. El chilango quiere meterse a la alberca. Porque el pobre casi nunca se mete. Y me dice, vente, vente, vente. Y le digo, ok, ahí voy. Y yo le digo, ok, ahí voy. Pero aquí Doña Princes me está viendo nada más. La quise dormir ya y nada. Sí, a ver. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ya duérmete. Ya duérmete. ¿No? ¿No? Olivia, duérmete. 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 ¿Usted le ve una gota de sueño a esta chamaca? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No, no quieres dormirte. Toma su chupón. Toma su chupón. Olivia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El chilango se dio por vencido. Ajá. ¿Hasta dónde llegaré yo? Y mira, para que se quite el frío, métete de un solo así, un chapuzón rapidito. No, 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 ahí mismo, sas, déjate caer. ¿Hasta adentro? Sí, uno, dos, tres. La cabeza es la que más da frío. Ahora sí ya estoy al 100. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes, chilango? Bien. Creo que son como las 2 de la mañana. No, ¿de verdad? Me metí como a las 11, ¿no? No, como a las 12. No, ¿de verdad? Faltaban como 5. Cuando yo me quedé con el dando pecho, dijiste, oh, son las 11:50 y tanto. Oh, a las 12, sí, es cierto. Y yo sí, me quedé con Olivia y luego me tardé como otra media hora en dormir a Olivia. ¿Qué onda, amigos? Parece que me dieron una boxeada ahí. Y creo que son como las 2 de la mañana. Es la primera vez que hacemos un vlog que nos dormimos tarde porque no estamos haciendo un trabajo de la casa. Sí. Así que, yay por eso. Gracias. Relajados. Y les prometí en Facebook que íbamos a mandar varios saluditos. Así que para allá vamos antes de dormirnos. Vamos a mandar unos que 5, 4, 3, 4. Unos cuatro, ¿ok? Así que vamos para allá. No creen que ando desnuda, traigo mi porque ustedes ando, Ay, cállate. Mira. ¿Qué me sacas, mira? Ustedes tienen un pensamiento medio.
Ulises. ¿Qué? Ponte ropa. Ay. ¿Así me dejaste? Cálmate tú. Así me dejaste. Ya que siente frío porque tenía el aire aquí prendido. ¿Mande? Estamos un tapete aquí para no estar metido. Un tapete aquí, allá, en todos lados estamos tapetes. Estamos tantas cosas, amigos. Pero bueno, lo importante es que... Lo principal... Lo principal es que hay comida en el refri. Estamos sanos y tenemos trabajo. Estamos a punto de acabar con el vlog de hoy. Evelyn está buscando unos saludos y este... Pues sí, yo quiero darles las gracias a todos, independientemente si sale su nombre o no, por el apoyo que nos dan, por su tiempo y todo, ¿verdad? Este, ¿usted aquí? ¿Que por qué comen los niños huevos todos los días? Que si no son malos para el colesterol. Y la respuesta para Lupe Hernández es, sí, los huevos son malos para el colesterol, especialmente si te los comes con las yemas completas. Si yo les hago a mis hijos 4 huevos, trato de introducirles una yema nada más, o 2 yemas. O sea, para que no coman tanto colesterol, porque el colesterol está en la yema, pues. Ajá, lo amarillo. Pero para mí el huevo es algo muy nutritivo, que lo llena muy bien, en vez de comer cereal. Sí. Lo que sí no los doy casi es como cereal, porque el cereal sí es como puro azúcar. Entonces, este, les hago pancakes, los pancakes tienen huevos, frutitas, nada más que casi no, últimamente, este, no saco mucho lo que comemos aquí con los niños, es así como por ratitos nada más. Imagínense, si les sacara cada cosita que hacemos, serían videos de 15 horas, pero este, sí, eso nada más es. Pues yo la verdad, yo opino que el huevo es muy sabroso. Una pinche tortita de huevo y con en salsa verde, mami, o con mayonesa. Okay, vamos. Pero a empezar a mandar. También mándale un saludo a ella, mami, porque, o sea, es una pregunta sin ofender, yo también le contesto, pues. Sin ofender y hasta un saludillo, mami. Mándale un saludo porque es muy atenta. Está muy atenta a nuestro video. Sí, saludos para Lupe Hernández. Hola, Lupe. Estamos acostados aquí en el piso de la sala. dice Lisa 3233. ¿Qué nos dice Lisa, mami? Lisa nos dice lo que tú dijiste. ¿Qué? Lisa nos dice, Eve, duro y a la cabeza de esa vendedora pelada. Un saludo para Lisa. Mañana es el día, no se lo pueden perder. Lo sí, que va mañana, a pasar. Mañana vamos a ir con todo. Okay. Nos lo van a querer ahí hasta... ¿Hasta qué, mami? Uy, no sé qué voy a pasar. Ahora vamos a mandarle saludo a Sunny Guerrero. Sunny Guerrero. ¿Sunny? Que nos dice... Eve, me encanta tu forma de ser, en especial quiero felicitar al Chilango, porque cuando empecé a ver sus blogs diarios, nunca me hubiera imaginado que Eve no es hija del Chilango. Yo veo que Eve lo quiere mucho y que él le da la ve de la misma manera que a Nathan y a Olivia. Mil felicidades, Chilango, eres un buen papá. Gracias. Eres un buen papá postizo. ¿Cómo se llama? Sunny Guerrero. Gracias, Sunny Guerrero. Ya sabes vamos, queremos. Okay, next. Dos saluditos más. Tres, que sean tres. El otro saludo va para Daily MDZ, que es Mendoza. Sí. Daily Mendoza. Ahí está. Daily Mendoza, que nos dice, mándame saludos, porfa, los quiero, son los mejores. Familia Chilanga por siempre. Like por eso. Like por ser familia Chilanga por siempre. Sí, ¿no? Gracias por tu apoyo. Tú también eres parte de la familia. Claro, todos son parte de la familia. Todititos, completitos. Ok. A ver, siguiente. El siguiente dice... ¿Qué dice? Ya no has hecho eso, baby. Es una canción del grupo ¿cuál? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Este...
Nos dice Ariana Fuentes. Ariana Fuentes nos da un consejo y nos dice lo siguiente. Nos dice, hola bebé, oye, si tus vecinos tienen perros y hacen sus gracias en tu pasto, te recomiendo que pongas botellas de agua, con agua, todo alrededor del pasto para que no se acerquen los perros. Una vecina tiene esas botellas en su pasto y para nada se le acerquen los perros ahí. Saludos desde Colima, Colima. Sí. Un saludo y un beso hasta Colima. Sí, sí. Muchas gracias por tu... Muchos saludos para Colima. Ah, chinga, ¿qué se oscureció? Sí, me imagino que es la cámara. Se paga para ahorrar energía. Entonces, pero no creo que sea por dentro. No creo que nos hayamos oscurecido. Nomás es la pantallita. Entonces, un beso y un fuerte abrazo a Ariana. ¿Sabes, mami, que hay una luz LED que tiene un botoncito aquí arriba? Uh-huh. La que compramos aquel día, se la podemos poner aquí. Para andar ahí con el invento, ¿no? Sí, sería genial. Así que, gracias, Ariana Fuentes. Gracias a todos, de hecho, por todo su apoyo y su cariño. El perrito ya no creo que se siga metiendo mientras le cerremos la... Pues ya, yo ya le puse un palo ahí y unas piedras. O sea, no es que no querramos al perrito, ¿verdad? Pero el perrito tiene dueño. No, pues tiene dueño y tiene ahí, pues ahora sí que... Que el que lo quiera tener ahí, pues que le cueste, mami. Que lo entienda. Pues sí. Pues si fuera mi perrito, pues obviamente... Sí, lo vamos a atender bonito, ¿verdad? Sí, pero ya... Tampoco vamos a maltratar al perrito ni nada no, de eso, ¿verdad? No. Es un ser vivo y es que la gente nos dice que no seamos malos con el perrito, pero es que el perrito tiene dueño, pues... No, yo no estoy siendo malo, ¿verdad? Probablemente malo fuera que lo traiga, que lo meta a mi casa y que lo haga como mío, que vaya que lo venda o que lo tire, eso sí es una culerada. Pero nada más lo que no queremos, no, sí, mami. Nada más lo que no queremos es que se venga a cagar aquí, porque no, mami, ¿qué limpió esas pinches mierdas? Vos. Pues ahí está. Aunque no me cuesta nada volverlo a hacer, ¿verdad? Pero, o sea, seamos honestos. A mí ella me dice, que un perrito, que no sé qué. Le digo, yo no estoy para limpiar esas cosas. Ya cuando los niños crezcan, ¿verdad? Porque la limpian ellos. No, mami. Pues ya vamos a dejar de que pues yo cambié el pañal a Nathan y tú a Olivia. Oye, ¿cómo tiene que no le cambies un pañal a Nathan, honestamente? Por lo menos unas 2 semanas. 2 semanas. Pero bueno, o sea, a lo que estaba... Pues ya no se va a ocupar tanta atención, ¿verdad? Como de bebés, entonces ya podemos tener un perrito. Pero por el momento, un perrito es como otro niño, otro ajá. Especialmente porque tenemos que entrenarlo. Yo he tenido perritos y es los tenemos que entrenar. Me gusta entrenarlos para que hagan del baño afuera. Y me gusta agarrar los babies. Y cuando los agarras babies, es un baby, es un bebecito. Sí. Que tienes que atenderlo, cuidarlo. Lloran, también lloran. No, pues sí, o sea, y la verdad, seamos honestos, mami, no tenemos el tiempo para tener un perro. Ahorita no tengo, amigos, me lo van a matar mis hijos. Capaz si lo meten a la lavadora. No, ni Dios lo quiera, me muero. Ya tenemos 9 minutos grabando, así que les mandamos un beso, un saludo, un abrazo. Gracias por todo su apoyo, por su cariño, por todo lo que nos dan todos los días. No saben cuánto significan ustedes para nosotros. Les pedimos que nos regalen un like si sus videos son de su agrado, porque eso significa que les gusta ver nuestros videínes y nos motivan para subir más. También suscríbanse si no están suscritos, comenten. La pregunta de la noche es, ¿de dónde nos estás mirando? Queremos saber de dónde nos mira cada una de las personas que ven sus videos. No importa de dónde sean, pero de dónde nos están mirando. Sí, aunque seas de México, pero si vives en China, dinos, hey, desde China te miro, que queremos saber hasta dónde llegan estos videínes. Gracias por todo, de verdad, gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, hola. Sigan así como van, ¿no? Por favor. Les mandamos un beso y nos vemos hasta el día de mañana, ¿ok? Bye. No se pueden perder la continuación de La Greñuda, ¿ok? Bye.